Gracias, buenas tardes. Los diputados de la Comisión de Justicia justificaron su decisión en la necesidad imperante que tiene el país de que se apruebe el Código Penal que lleva años estancado en el Congreso Nacional por la polémica que siempre ha generado el tema del aborto. La rechazamos porque ya teníamos pues un informe preestablecido y que ya hemos discutido. Claro, hay aportes de ella que estaban acorde con lo que nosotros habíamos votado y que obviamente fortaleció el proceso. Se están tipificando muchísimos ilícitos penales que no estaban tipificados en el código viejo, por la razón de que ese es un código ya obsoleto. Tal y como lo habían decidido antes, la comisión presentará en su informe solo una de las causales relacionadas con el estado de necesidad de la madre. Nosotros valoramos el elemento, el estado de necesidad que está establecido en la Constitución, previendo de que mañana tampoco se pueda alegar violación constitucional. En medio de esta situación, el destino que correrá el proyecto de las causales que había presentado el diputado Rubén Maldonado es seguir su curso en la comisión especial designada para su estudio. Lo más correcto, que lo que más ayuda a descontaminar el código y a evitar que el código pueda ser atacado en el mañana en el Tribunal Constitucional, es convertir el proyecto de las tres causales, conocerlo en una ley aparte. Mientras, la presidenta de la Comisión de Género de la Cámara Baja, Magda Rodríguez, adelantó que se presentará un informe disidente por parte de algunos legisladores. No estamos propugnando por aborto libre, estamos propugnando por la excepcionalidad. En tanto, el presidente de la Cámara de Diputados asegura que no le tendrán miedo al tema y que la decisión final está en manos del Pleno. Habrá que tener la paciencia necesaria como para esperar que vengan las discusiones al Pleno. Nosotros, como legisladores, estaremos haciendo nuestro trabajo, tratando de estar lo más alejado posible de las pasiones que genera la discusión de un tema como este. Será en los próximos días cuando la Comisión de Justicia presente su decisión ante el Pleno de la Cámara de Diputados. Es la información que tengo por el momento. Yo retorno con ustedes.